Hola, buenas noches, queridos telespectadores, queridos televidentes de Canal 33. Estamos un lunes más y ya hace 16, 17 años que compartimos estos lunes con ustedes. O sea, ha pasado un tiempo, han pasado muchas temporadas, han ocurrido muchas cosas. Pues un lunes más, después de 17 años seguidos, en el programa Aquí Opinamos Todos de Canal 33. Estamos en el plató de Atocha, calle Atocha, centro de Madrid. Hoy estoy a los mandos. Enrique tiene una misión muy importante, que es ser jurado de los premios Madrid Diario que se entregan hoy en el hotel de Westin Palace. Y a los mandos también están mis compañeros Rubén y Javi, que son los que hacen posible que me vean, que me oigan y los vídeos que ven ustedes durante el programa. Esta noche, a falta de dos programas para acabar la temporada, una temporada rara, una temporada marcada por la COVID, coronavirus, etcétera, etcétera, pues hoy les tenemos que plantear un tema que al principio de, a qué opinamos todos, perdón, al principio de la pandemia estuvo muy en boga, se habló mucho de ello, que es un tema relacionado con las personas mayores. Y este tema es mayores. Ahí está, lo ven sobreimpresionado en su pantalla. La pregunta es si la gente mayor vive mejor sola o preferiría estar acompañada, o si está mejor viviendo sola y luego unas horas acompañada por unos familiares, por alguien que le ayude a hacer la compra, en el caso de que tengan dificultades o problemas de movilidad. Y lo que les decía, al principio de la pandemia, las personas mayores fueron las más perjudicadas por el coronavirus. La gente mayor, con pocas defensas, fueron una diana perfecta para ese enemigo invisible que fue el coronavirus. Incluso mucha gente mayor en las residencias, sobre todo en Madrid, fallecieron. Me acuerdo una noticia en un periódico nacional de una persona mayor, de un jubilado, que al poco de antes de que decretaran el toque de queda y el estado de alarma, pues llamó a sus familiares y le dijeron: sacadme de aquí, de esta residencia, que aquí yo no quiero estar. Y bueno, vamos a dar comienzo al programa de hoy con esa pregunta que tienen ustedes ahí. El teléfono para que ustedes llamen es un teléfono normal de tarifa barata, digamos, tarifa baja. Ahora nada es barato porque nos sube la luz, pero bueno, el teléfono es el 913600072, que es el teléfono de este plató, del plató de la calle Atocha, de Canal 33. De aquí opinamos todos. Si comunica, inténtenlo, porque solo tenemos dos líneas y muchas veces no damos abasto. Ustedes llaman mucho. Y si comunica, sigan intentándolo. Entonces ya estoy oyendo los teléfonos. Esperemos que la centralita hoy esté quemando, esté abrasándose la centralita, ya que estamos compitiendo con temas importantes. Como les he dicho, los premios Madrid Diario, Enrique Riobó, nuestro director de Canal 33, el presentador de Aquí Opinamos Todos, están esos premios esta noche. Son unos premios bastante importantes. Y forma parte del jurado esta noche los premios de Madrid Diario, los 28º premios Madrid de Madrid Diario. Los principales galardonados son la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el grupo de música Camela, y está también Fernando Simón, que durante tanto tiempo dirigió ese centro de alertas de epidemiológicas en el Estado, en el gobierno central. Y supongo que lo presentará esos premios el ya presidente editor de Madrid Diario y cronista de la villa, el gran Constantino Mediavilla. Pues nada, dicho esto, damos paso a las llamadas, que es lo importante. Hola, buenas noches. Buenas noches, soy Félix del Vellón. Félix, siempre es usted el primero. El primero, hay que estar aquí. Me encanta que cojas tú los mandos de este negocio porque ya llevas mucho tiempo aquí y lo dominas como nadie. Muchas gracias, Félix. Ustedes siempre nos hacen fácil el llevar el programa y el. Yo ya sabes que es a perpetuidad con el Canal 33. Bueno, te voy a hacer un comentario Sí. porque es que estoy que trino con el tema. La señora Ayuso, esta, yo no sé si es que es tonta o se lo hace. Bueno, no, 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 insultos no. No, 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 pero vamos a ver, si es que no es para ello. Le impulsa al rey ahora que tiene que no firmar los indultos. Señora mía, si eso es problema del gobierno y del rey, el rey no puede negarse a firmar eso. Léase usted la Constitución y no dé usted palos de ciego en todas las cosas que toca usted, por favor.
Bueno, en este caso la habrán asesorado mal. Ha metido la pata en el tema del rey. El rey. Bueno, ¿y en qué no meten la pata? Ayer todos ahí en Colón. Lástima haber caído un pedrijo, tenía que haber caído en los, no. Como huevos de perdiz. Tenemos libertad de manifestación, libertad de opinión, sea quien sea. Sí, pero esto no se manifiestan para ayudar en nada, ni contra el tema de la sanidad, ni contra el tema de las pensiones, ni contra el tema de nada. Siempre para poner palos en la rueda del gobierno. No saben gobernar ni en la oposición ni en el gobierno. Nos tienen a medio país aburrido. Bueno, no quiero echar más cemento sobre la obra porque es que se queda fragua enseguida. Eso es bueno. ¿Qué opina usted? ¿Una persona mayor de 65 años, mejor vivir sola o estar acompañada? Más vale vivir solo que mal acompañado. No hacen ni idea los años que llevo yo solo. Tengo 82 años que voy a hacer. Vivo, soy más feliz que una perdiz. Es feliz viviendo solo, ¿no? Solo aquí en el Vellón, y si no voy a Madrid, si no me voy a Burgos, me voy donde quiera, no tengo que cuidar de nietos ni de yernos, con suegros, en la madre que lo parió, que todo lo hace nada más que explotar a los pobres viejos. Pero no se siente, y a veces, porque dice que, claro, la soledad, si uno la busca y la desea, es muy buena, pero a veces, si no es deseada, es cruel. Nada, lo mío fue por circunstancia, mi compañera que estaba 30 años con ella, está CM, está en una residencia, pues a ver qué voy a hacer yo. Ir a verlo de vez en cuando, aunque muchas veces ni me conoce, pero yo me apaño bien solo. Mientras tenga un poco de salud y salud. La hostia que me cobija, pues aquí estoy. Y salud se nota que tiene usted, ¿eh? Salud tengo mucho y mucha fuerza, y lo que siento es que ya tengo 82 años y me voy a ir de este mundo y voy a dejar esto pues casi como lo encontré. Porque es que esta gente joven de ahora se creen que la derecha... ¿Qué te va a dar la derecha? La derecha te negará siempre el agua a la sal y el asiento a la lumbre. No seáis de derechas, por favor, que es lo peor que puede tener un ser humano. Hay que ser progresistas, hay que querer emprender cosas, no conformaros con lo establecido. Seguid adelante, adelante y adelante. No hagáis caso de estos conservadores que solo quieren vivir ellos. Félix, cuando usted se siente solo, ¿qué hace? No, yo no me siento solo, hijo. Yo tengo aquí mis apaños de la casa, me pongo mi lavadora con mi cama, a mi casa, barro mi casa y tal. Entonces, bajo todos los días a un sitio, me reúno con unos amigos a la hora de comer. Estamos ahí comiendo, charlando un rato, después cada uno se va a su casa, llego aquí, me pongo el canal 33 o el canal que sea y me lo paso divinamente. Tengo un montón de libros que leer, tengo dos, tres coches que arreglar, tengo un montón de abejas que cuidar. ¿Las abejas las tiene en el Vellón o las tiene en Guadalajara? Las abejas las tengo en Burgos, en el Vellón y en Guadalajara. Bueno, pues ya habrá recogido la miel de este año, ¿no? No, todavía no se puede recoger porque la primavera ha venido un poco revuelta y están los enjambres ahora. No ves que un día viene una tormenta, otro día no pueden salir, así que la cosa está todavía... La buena recolección es la que hago yo una vez al año, que es en septiembre, cuando ya pasa el verano, ya la flor se ha secado y los animales pues ya tienen toda la reserva preparada. Pues bueno, usted lo que veo no se aburre porque tiene mucha vida interior, tiene muchas cosas que hacer, y lo que me ha dicho, libros, compañía, amigos y... Piensa que en el año 39, cuando en este país no había agua ni sal ni asiento a la lumbre, he tenido que luchar vendiendo agua en el campo del fútbol, luchando contra viento y marea para subsistir. Y menos mal que el dictador no me fusiló, porque yo he sido rojo y comunista desde el día que me bautizaron, que me bautizaron en contra de mi voluntad, porque yo era muy pequeño y no sabía lo que era eso del bautismo. Así que tú fíjate la mala hostia que gastó desde entonces, y la cantidad de cosas que he vivido, la cantidad de cosas que he visto, la cantidad de inútiles que han pasado por este mundo desde que estoy aquí en este mundo. Esto es un desastre, de verdad, ¿eh? Y la gente que se aburre es porque no tiene iniciativa, no tiene ideas, no sé, se acaltronan ahí. Los que están muy metidos en la familia les usan de lazarillos para traer y llevar, para cuidar de nietos, para no sé qué. A mí no me controla nadie, ni rindo pleitesía a nadie, ni agacho la cabeza ante nadie. Bien. Yo soy como un ser extraño de otro país. Pues bueno, Félix, muchas gracias por habernos llamado. Le esperamos el lunes que viene y ánimo y a seguir viviendo y disfrutando. Muchas gracias por dejarme asistir aquí. Espero que llame la gente, que para una hora que tenemos de esto hay quien no llama, hay que llamar para que se mantenga el programa. Seguro. Me cago en la leche, hay una hora al cabo de la semana, hay que ocuparla, llamar aquí, protestando, diciendo cosas que tenéis que decir. Pues después de esta cuña publicitaria de Gran Félix del Vellón, daremos paso a otra llamada. Muchas gracias, Félix. Ya sabes, en casa Aparicio se coge de vida. Seguro, muchas gracias. Un saludo. Venga, salud y república, hasta el próximo lunes. Buenas noches, adiós. En casa Aparicio se come de vicios, uno de
de nuestros patrocinadores. Y bueno, esa es una frase que se ha quedado a Félix y muchas gracias por hacer publicidad de uno de los patrocinadores que hacen posible esta cadena. Damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches. Hola, hola José, buenas Buenas noches. noches. Soy En Pepi. casa de Pepi se come de vicio. Se come de locura. Es que me tengo que reír con este hombre. Pero qué apasionado es. De verdad puede. Yo creo que debe de escribir un libro con su vida y de verdad sería un bestseller porque tiene para contar. Pero claro, los que tenemos este número de años también, pues tenemos mucho vivido Claro. y tenemos muchísimo para contar. Claro, la experiencia, lo que se va acumulando, Hombre, es un grado, la experiencia es un grado, eso sin lo lugar vivido, a dudas. perfecto. Bueno, no la hemos presentado, Pepi Dusera, buena, bienvenida. Y porque le he dicho Pepi, pero no Dusera, Ah, sí, entonces soy yo, será, hombre. nos gusta ubicar a la gente Sí. para saber de qué barrio nos llaman. No, escucha, es que me parece que lo he dicho. No, bueno, o quizás no, Yo le he perdóname. dicho Pepi, pero me parece que no ha añadido lo de Usera, pero bueno, Pues ya está dicho. añadido, hay que añadirlo. Pues que mejor vivir solo, mejor vivir en compañía, solo a veces en compañía. ¿Cómo lo ve usted? Pues mira, coincido con Félix que para amar acompañado, mejor solo. Ahora, si la soledad no es elegida, que es impuesta porque no tienes otra solución, pues es triste, porque hay veces que sí, te sientes mal. Hay veces que te sientes mal. Y ahora con esta restricción que ha habido, con este confinamiento, pues ha sido muy traumático. Porque sí, te podías comunicar con los amigos y la gente por teléfono y etcétera, pero el que más o menos tiene una actividad, yo tenía una actividad en el centro de mayores al que pertenezco, que todavía esa actividad Que siguen cerrados los centros de mayores. siguen cerrados. Ya los quieren ir abriendo, pero yo qué Sí, sé. llevan casi 15 meses cerrados. Sí. Y bueno, eso te ocupaba una parte del día. Aparte de eso, también iba a hacer natación, que me va bien para la artrosis. Sí, Pues sí. también iba a natación, que tampoco. Dicen que ya están las piscinas abiertas. Pero Natación lleva, yo creo que lleva más tiempo abierto, la natación. Al menos yo he ido a una piscina privada de Leganés bueno, y... privada, pero es que yo iba a una municipal. Ah, vale, la municipal no lo sé, claro. Claro, entonces no, no, todavía no. También hay restricciones. Exactamente. Bueno, las que han abierto son las de verano, pero bueno, esa es otra historia, Ya, pero ¿no? además con limitaciones Sí, también. con el 60% de aforo, me parece. O sea, ahí está. Entonces, Sí. mal apaño. No, bueno, parece que se va abriendo, como usted dice, el abanico de actividades, talleres. Sí, pero muy Despa lentamente muy y hasta que lentamente. lo retomemos aún Claro. se pasarán Y unos días. supongo que durante la pandemia, eso, lo que más he hecho en falta, aunque uno se pudiera comunicar telemáticamente o por teléfono con la gente, con sus seres queridos, era el contacto físico, verse cara a cara. Exactamente, o sea que yo tengo mi hija que me traía la compra, me traía los recados. Tú sí, tú hoy no te muevas, abría la puerta, me dejaba las cosas, se iba corriendo. Joder, eso es muy, muy traumático, es muy, muy lamentable, pero claro, es que tenía que ser así, así nos hemos librado de contagiarnos. Sí que lo fue. Fueron unas medidas muy drásticas y muy Muy duras. drástica, pero había que hacerlo. Pero claro, se sufre mucho. Sí, se sufre. Pues nos quedamos con eso, que usted mejor sola que mal acompañada, ¿no? Sí, Como nos ha dicho. verdaderamente sí. De estar bien, pero es que quieras que no, los viejos no dejamos de ser ya un estorbo, porque es que tú lo percibes, lo notas, lo captas y se sufre mucho. Entonces, por lo menos eso no lo padeces. Que es triste, sí, triste, pero por lo menos tienes tranquilidad. Y la que dice Félix, te levantas a la hora que quieres, te acuestas a la que te da la gana, lo que quieres haces. Y nadie, no, que quita de ahí, que me das aquí, que no pises, que no, no. Sí.
que yo lo sé por personas conocidas, que, ay, que me das con la silla de ruedas, ay, que... Y para una persona que es dependiente y que te digan eso, pues se tiene que sentir uno muy mal. No, la verdad es que sí, además, bueno, el grupo de gente mayor fue la más golpeada al principio de la pandemia, sobre todo en Madrid, en las residencias, fue la gente que... Tremendo. Sí, ¿eh? Y una cosa, somos muchísimos los mayores que vivimos solos, muchísimos. Mm. No creas que no, que hay mucha gente que vive sola. Por cierto, ahora que lo dices, sí, tengo aquí los datos. Lo que es solo en la ciudad de Madrid, los mayores que viven solos son 232.000. Que sí. Los mayores que viven solos en Madrid capital. Que sí. Y luego, mira... los hay que se mueren solos y no se entera nadie hasta que no ven, como ha pasado esos días de atrás en Madrid también, en una calle céntrica, que no me acuerdo, una señora que llevaba no sé cuántos, bueno, ha sido muy muy macabro, tampoco quiero ahondar en el tema, y los vecinos sí, olía mal y llevaba no sé cuántos meses la mujer difunta. Joder, eso tampoco... Sí, esas cosas que ocurren en las ciudades... ya, pero en este es siglo... Es terrible. Pero en este siglo XXI parece que no... Sí, primero los familiares que no den... Que no aparezcan los familiares y después la gente que vive alrededor. Sí, pero la gente que vive alrededor, pues hombre, estar un poquito a la onda tampoco... Ya, es verdad. Tampoco pero... crea que sea... Sí, como que somos más individualistas y más... Exactamente. Y es bueno, José, que Pepi. Que adelante y que también gusta de hablar contigo. Pues lo mismo le digo y muchas gracias por habernos llamado como todos los lunes. La esperamos el lunes que viene, que aún nos quedan dos programas. Hombre, que ya lo sé. El lunes que viene y el siguiente. Que aquí como un clavo. Muchas gracias, Pepi, muy amable. Y... Adiós, bonito. Adiós, buenas noches. Pues seguimos en el programa Aquí opinamos todos. Tenemos las líneas de teléfono abiertas. Hoy estamos en dura competencia con un asunto que de peso, entonces... Pero bueno, ahora tenemos a nuestros fieles seguidores que seguro que no nos dejan en la estacada y cumplen aquí con nosotros. El tema de hoy es... Nos hemos centrado en los mayores. ¿Y por qué? Porque en Madrid, por ejemplo, mira, la cifra de mayores de 65 años... Primero, en la Comunidad de Madrid, son el 20%. En la Comunidad de Madrid hay 1.500.000 mayores de 65 años. Se calcula que Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, uno de cada cinco habitantes son personas mayores de 65 años, el 20%. En Madrid capital viven, según datos de 2020, en Madrid capital viven 34.730 personas. De estas, el 20% son mayores de 65 años. Es decir, en Madrid capital hay 666.946 mayores de 65 años. Y de estos, el 34% viven solos. Es decir, hay 232.053 mayores que viven solos en Madrid capital. Y bueno, ya han sonado los... Hemos dado el toque de corneta, llaman ustedes, ya están sonando los teléfonos, entonces les damos paso para que no tengan que esperar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, yo iba a decir a quién tenemos ahí, pero tenemos a Antonio Dusera. Espera que baje un poco... ¿El volumen? El volumen. Pues oye el retorno y es un poco lioso, claro. Sí. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues... Bienvenido. Hoy está solo, bien hallado. Bueno, Enrique ya lo he explicado, Enrique está en los premios Madrid de Madrid Diario, forma parte del jurado y se están entregando ahora en el hotel de Westin Palace. Me parece muy bien, yo estoy aquí ahora, acabo de llegar a la casa y lo he puesto y te he cogido. No, pues, bueno, a ver. Pues la pregunta de hoy... Oye, permíteme que mande un saludo a Marisol y a su marido, que se me ha olvidado estos días de atrás... Que sí. Yo sé que se interesó ella por mí y bueno, pues hay que ser agradecido también en la vida. Sí, sí. Gracias por eso, ya estamos bien, y José. He enviado ahí el saludo, gracias a José y a Marisol de Entrevías. Sí, señor. Saludados. Y a ver si nos escucha también Felisa de Pinto. De acuerdo. Que son buenas tertulianas también. A ver,
Sí. Hoy se trata de los mayores, ¿no? ¿Vive usted mejor solo que lo usted? Yo pienso que mejor siempre es estar acompañado, ¿no? Mm. Porque una cosa es estar solo y otra cosa es, en determinados momentos, que eres una soledad, digamos, yo quiero estar solo ahora, ¿no? Mm. Pero es por querer estar solo, ¿no? Por necesidad. Entonces, qué duda cabe de que los humanos, pues necesitamos compañía, darla y recibirla. Y pienso ya que como la inmensa mayoría de los que llevamos aquí, José, somos ya mayores, hombre, lo suyo es tener compañía, por sí. muchos conceptos. En el caso de Félix y Pepi, por ejemplo, son felices solos, pero es verdad lo que usted dice, el ser humano es un ser social, sociable, y puede estar solo, pero siempre necesita contactar, comunicarse con los demás, o tener a alguien que le escuche, que le pregunte, que se interese por él. Vamos a ver, José, una cosa es que yo esté bien solo. Yo sí. mientras me puedo valer, mientras eso, pues estoy a gusto sola o estoy a gusto solo, pues me parece muy bien. Si eso es lógico, razonable. Y bueno, si una pareja se ha roto y está uno solo, y para estar con los hijos, para estar con los yernos, para estar con las nueras, para estar eso, dice, bueno, yo estoy en mi casa y estoy perfectamente, me parece, pero muy bien, yo quizás también haría eso. Pero a mi pregunta es, sí. ¿qué duda cabe? Que es mejor estar acompañado, a ver, comparte las inquietudes, comparte los malos momentos y los buenos momentos, lo compartes todo. Luego, ¿qué mejor que compartir? Dar y recibir. Compartir. Pues, si estamos solos, pues no podemos hacerlo. Vuelvo a decir, otra cosa es que yo esté bien solo. Otra cosa es que yo no necesite a nadie. Bueno, pues mira, para ir en casa de mis hijos, que mira al abuelo que está estorbando por aquí, o vete esto. No, a eso no estamos hablando. Pues para eso estoy solo en casa, mientras me pueda yo, como solemos decir, bandear. Sí, pues, valer por sí mismo. Libre, claro, claro, vale. Claro. Pero yo pienso que la pregunta es, ¿prefiere usted estar solo o estar acompañado? Correcto, sí. ¿Un acompañado? Sí, sí. Claro, para compartir, repito, para compartir las alegrías y para compartir las vicisitudes y para compartir todas las cosas que claro, hay. No, nosotros, yo, esto viene a raíz, bueno, la pregunta se le ha ocurrido a Enrique, yo creo que viene a raíz de la campaña que ha iniciado el ayuntamiento, de soledad no deseada, hablando de soledad no deseada, claro. y ofreciendo un abanico de actividades a la gente mayor que vive sola y se siente sola. Yo creo que viene a raíz de eso. Por eso yo te comentaba de que una cosa es que si yo quiero estar solo, porque quiero estar solo, sí. y otra cosa es que no tengo nada más que necesidad de estar solo. ¿Cuántas personas aparecen muertas en su piso por estar solas y han aparecido al mes, a los dos meses, incluso al año? Eso es muy lamentable. Sí, es muy triste. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que tienen hijos y, en fin, y están solos y jolines, no se preocupan de ellos? Sí, es un poco triste, ¿no?, que los padres se hayan preocupado tanto de los hijos, tantos años, los hayan llevado hacia arriba, se hayan cuidado de ellos, les hayan dado de todo, y luego de mayores tal vez no reciban lo mismo por parte de los hijos. Pues no, porque resulta de que, ¿qué estaré yo pensando, José, cuando prefiero estar solo que estoy en casa de mis hijos? Ah, ya. ¿Por qué yo prefiero eso? O sea, que es como mi padre me decía muchas veces, mira hijo, si ves a un borracho en la calle, no la desprecies, habría que preguntarse por qué bebe esa persona. Si vemos una persona que está sola, habría que preguntarse por qué quiere estar sola, por qué prefiere estar sola. Entonces es mala cosa que una persona mayor prefiera casi estar sola que estar en casa de los hijos o estar en casa de los sobrinos si no tiene hijos en tal caso. Sí. O sea, no sé si me estoy explicando, José. Sí. Entonces ahí tendríamos que investigar la raíz del porqué. La raíz del porqué, sí. Del porqué. Y al origen de un claro, comportamiento. Todo en la vida tiene un origen. Entonces, para poder saber y para poder opinar y para poder catalogar una cosa, tenemos que ir a la raíz y entonces comprenderemos mucho mejor sí. por qué yo no quiero estar solo y por qué yo quiero estar solo.
Muy bien, Antonio, lo tenemos que dejar aquí. No sé si me he explicado, he aportado algo, no lo sé. Sí, siempre aportan todos ustedes. No lo sé, pero es eso, siempre tenemos que buscar la raíz de cualquier origen y cualquier causa. Para poder comprender un comportamiento, para poder comprender por qué alguien hace algo. Claro, claro, es que si no, no lo comprendemos. Tenemos que ir, claro, que eso es fundamental en la vida, eso. Pues bueno, un fuerte abrazo. Lo mismo para usted. Hasta el lunes que viene. Y hasta el lunes que viene aquí le esperamos. Muchas gracias, Antonio. Y sí, ha aportado mucho. Adiós, José. Como siempre, adiós. Buenas noches. Seguimos en el programa ¿Qué opinamos todos? Yo comentaba que esta pregunta del director de Canal 33 y presentador de ¿Qué opinamos todos?, Enrique Riobó, pues es una pregunta que viene a raíz de una campaña iniciada por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por Pepe Aniorte de Ciudadanos, y es una campaña que ustedes habrán podido ver en diferentes medios de comunicación. Nosotros la hemos tenido en nuestro periódico Guía de Aluche, la hemos tenido este mes de junio, y es una campaña que se titula La compañía ayuda a prevenir la soledad no deseada. Y aparece el número 010 de Atención Ciudadana, al cual puede llamar la gente mayor que se encuentra sola en sus casas, para pedir ayuda o pedir qué recursos ofrece el ayuntamiento a través de esta campaña, de la campaña Soledad no deseada, para ayudarles. También hay información, y una información muy completa, si ustedes se meten en la web, podrán ver un montón de epígrafes, teléfonos, grupos de WhatsApp de los centros municipales de salud comunitarios, grupos de WhatsApp que hacen para comunicarse con la gente que se encuentra sola, para hablar con ellos y ofrecerles diferentes actividades. La web es soledadnodeseada.es. Ustedes se meten en esa web y empiezan a bucear, a mirar, y verán un montón de recursos del ayuntamiento para la gente que vive sola. Un montón de actividades, un montón de grupos. Está también las redes vecinales, que las redes vecinales durante la pandemia al principio fueron primordiales para que la gente mayor que vivía sola en sus casas pudiera recibir alimentos y comida. Los voluntarios de las redes vecinales se movieron por los mercados municipales al principio de la pandemia para comprar alimentos y todo tipo de objetos, perdón, artículos higiénicos, para entregar a la gente mayor. Nosotros hoy tenemos las líneas abiertas en el teléfono 913600072. Ahora, líneas abiertas, aprovechen para llamar y opinar sobre el tema de los mayores. Es esa pregunta que aparece sobreimpresionada en su pantalla y es, ¿mayores mejor vivir solos o mejor vivir acompañados? Hoy hemos tenido tres opiniones de gente que participa en el programa habitualmente. Las dos primeras llamadas nos han dicho que prefieren vivir solos y que si necesitan compañía de alguien, pues se apuntan a talleres municipales, se apuntan a actividades fuera del hogar, se reúnen con amigos. Y hemos tenido una llamada que nos ha explicado que mejor vivir acompañado, ¿no? Para poder compartir, pues tenemos líneas de teléfono abiertas y ustedes pueden llamar y participar en este programa sobre mayores. Parece que tenemos una llamada, entonces le vamos a dar paso enseguida para que pueda opinar sobre el tema de hoy principalmente. Pues ustedes pueden opinar sobre muchas cosas. Siempre nos llaman y opinan sobre lo que les preocupa, cosas que han pasado ahora, que pasarán. Pero bueno, preferimos que opinen sobre el tema que les proponemos. Me parece que tenemos ahí la llamada. Hola, buenas noches. Ya nos pasan con el plató, dicen mis compañeros. Hola, buenas noches. ¿A quién tenemos ahí? No tenemos a nadie. Ha colgado, ha sido una llamada que no se ha atrevido a opinar o las redes estas telefónicas que tenemos aquí, que a veces tenemos problemas con Telefónica y no sé qué ocurre, o se corta o nos quedamos secos. Entonces yo estoy mirando ahora aquí si hay alguna opinión de ustedes, porque participan aquí todos los lunes con nosotros, y vamos a ver si nuestros compañeros pueden recuperar esa llamada o la persona que nos ha llamado le pedimos que nos vuelva a llamar al 913600072. Líneas totalmente abiertas. Hoy hablamos de mayores porque parece que a mayores no llegamos cuando somos jóvenes, y a mayores sí llegamos todos, casi todos.
Y es bueno llegar, ¿no? He cumplido años y tal, qué rollo. No, hay que llegar a mayor para poder explicar, bueno, para poder vivir, para poder dar alegrías a nuestros seres queridos y para poder seguir haciendo cosas, porque, por ejemplo, Félix del Vellón nos dice que le gusta mucho leer, leer. Los libros nunca se acaban, entonces es una buena actividad. Y como decíamos, en Madrid capital y la Comunidad de Madrid, el 20% de la población son personas mayores de 65 años. Y bueno, le voy a pedir un momento a mis compañeros si pueden poner esas imágenes que hicimos en el Ayuntamiento de Getafe sobre las actividades que hacía el Ayuntamiento con personas mayores, a ver si pueden poner ese breve vídeo, no dura mucho, sobre actividades de mayores. Ahí lo tenemos. En este caso, creo recordar que era un taller de memoria para personas mayores de Getafe. Van así, sin mascarilla, porque esto fue antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia. Y son actividades que entraban dentro de un programa del Ayuntamiento de Getafe de teleasistencia y atención a mayores. Taller de memoria para evitar que llegue el Alzheimer o para evitar que se propague, siga propagando el Alzheimer, para paliar la demencia senil, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están esas llamadas, esas imágenes recogidas por nuestro compañero Javi Carrasco, de Taller de Mayores. Y creo que tenemos una llamada ahora sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. ¿Su nombre y de dónde llama? Me llamo Felisa. Ah, bueno, Felisa, encantado. De Pinto, ¿no? Sí, de Pinto. Que le ha enviado un saludo nuestro gran amigo Antonio Dusera. Es que acabo de llegar, que está con unas amigas dando un paseo. Ah, qué bueno. Yo también se lo mando a él. Ah, y pues mira. La tele. Sí. A ver, habláis de las personas mayores que viven solas y estamos bien. Bueno, preguntamos si a las personas mayores si prefieren vivir solas o prefieren vivir acompañados, con alguna compañía. Vamos a ver. Sí. Yo me separé ya de mayor. Tengo 75, 76 los que haga. Sí. Ya no lo recuerdo bien si fue hace 20 años. Bueno, tenía 52. Bueno, cuando me separé, sí. Porque mi exmarido, que nos llevamos divinamente, yo como soy de otra época, no cotizado, él ha trabajado bien, ha tenido buen sueldo, buena pensión, él me ha dejado la casa, bueno, que tengo un exmarido que yo creo que no podía ser mejor marido. Me alegro mucho, eso es complicado, es difícil. Es complicado, difícil. Pues ha tenido suerte, muy bien. Imposible. Qué bueno. Pero eso, a ver, que a mí me ha ocurrido en mi vida, sí. También es un poco mi forma de ser, pero también es que yo al principio no entendía que las personas no son de propiedad de nadie. Entonces él quiso volar y yo al principio no lo entendí, pero cuando lo entendí, pues ya fuimos todos tan felices. Tengo dos hijos, bueno. Tengo solo un nieto, que vive en París con mi hija y mi yerno, y yo vivo sola desde que me separé. ¿Y qué tal ha sido estos 20 años viviendo sola? ¿Perfecto, no? Divinamente, porque, a ver, cada uno elige su vida y su camino. Sí. Yo, a lo mejor en mi pensamiento, y no es normal, yo soy católica, pero no es por eso, ¿eh? Porque uno puede ser católica o católico y estar en esta vida, separarse, encontrar otra persona y ser felices. Yo me hice el propósito de que yo me casé, pero yo por mí, para toda la vida. Y yo adoro a mi exmarido como exmarido, no como marido, sino como el padre de mis hijos. Y yo vivo muy feliz sola. Tengo un hijo aquí, que la verdad que yo creo que la pandemia a él le ha salvado una cosa. Y es que yo creo que por no dejarme sola, venía a comer cuando salía de trabajar. Vino la pandemia, él ya le han puesto la primera vacuna. Ahora va a venir mi hija que ya está vacunada, pero que es la primera vez que yo creo que va a venir a mi casa. Porque según ellos, yo soy la más delicada. Pero yo me río porque yo creo que mi hijo no va a volver a venir a comer. ¿Y eso? No digo que no venga un día. ¿Porque tiene miedo a transmitirle la enfermedad? No. Porque él venía
no sabía cómo decirme, mamá, que yo después de trabajar me quiero ir a mi casa. Porque además tiene que coger un autobús, porque no vive en mi, porque Pinto ya es muy grande. Sí. O se va andando. Él no me lo ha dicho, pero sí lo va alargando. Bueno, pero vamos, que soy muy feliz sola. ¿Pero por qué? Pero, por ejemplo, si usted, cuando usted se siente sola que necesita compañía de otra persona, ¿qué hace? O necesita hacer alguna actividad y estar en contacto con otras personas. Nada, yo lo... A ver, yo tengo unas amigas que con esto de la pandemia... Mira, ahora nos acabamos de juntar porque nos vamos a ir en agosto una semana de vacaciones. Qué bueno. Exactamente, el año pasado no pudimos. Yo claro, tengo... hay que aprovechar ahora que se puede viajar y que claro, las cifras son más o menos buenas. Y todavía podemos arrastrar la maleta. No, no. Llegará un momento que no. No. Pero bueno. No la carguen mucho y se la pueden arrastrar mejor. Pero yo a lo que me refiero sí. es que a mí lo que más me encanta es la radio. Sí. Lo mismo los temas políticos, que temas de música. Tengo una emisora que me encanta. Y leer. Es un vicio que tengo. Claro, eso es una cosa que, aunque usted esté sola, la llena mucho, ¿no? Que me llena. Usted no lo sabe bien. Yo, para mí, es mi vida. Y como es mi vida leer, pues mis hijos. Mi hija ha venido en abril y lo primero que me ha comprado, dos libros. Digo, pero hija, si tengo un montón todavía. Pues, así que tengo la casa que me va a inundar. Pero bueno, que soy muy feliz. Pero que su hija ha acertado con los libros, a veces no se acierta, sabe sus gustos. Ahora, mira, ahora el que estoy leyendo, que es un tocho... Le va a durar. Claro, es de Almudena Grandes, la madre de Frankenstein. La madre de Frankenstein. O sea, que ella sabe que a mí me encanta leer. Me gusta la tele también, pero vamos, pero lo que más me gusta es leer. Leer y la radio. Feliz. Y la radio nos ha dicho, ¿no? La radio también. Y a vosotros, acabo de llegar, digo, voy a ver de qué se trata hoy. Pues... Y ya está. Le agradecemos que nos haya llamado y que nos haya contado... Que... Un beso. Igual... para todos los oyentes, para usted y para Antonio y su familia. Pues muchas gracias. Un beso, mi amor. Felisa. Muchas gracias, Felisa de Pinto. Adiós. Adiós, buenas noches. Pues aquí tenemos el testimonio de nuestros telespectadores y televidentes. Algunos se han enganchado al programa un poco más tarde, porque es verdad que a veces no empezamos a las 9, empezamos a las 9 y algo. Hoy sí hemos empezado a las 9 y me parece que no tenemos más llamadas, no hay más llamadas. Entonces, bueno, me dicen mis compañeros que tengo que leer aquí, o tengo que ver, a ver qué me dicen mis compañeros. Ah, vale, sí, sí, claro que sí, podemos ir a ello. Me están comentando que, claro, nosotros algunos años hemos ido a cubrir los premios de Madrid Diario. Este año no hemos ido por la historia de la pandemia, porque los premios de Madrid Diario, el aforo está muy medido. Me han explicado incluso que a la gente la ponen en mesas de 6 en 6 y no se pueden mover de esas mesas. O sea que si quieres hablar con alguien que está en otra mesa, tienes que hablar a gritos. Bueno, esto es una broma. Pues como dicen mis compañeros, sí, hoy se fallan los premios y se entregan en el hotel de Westin Palace, perdón, los premios de Madrid, Diario. Son la decimoctava edición de los premios Madrid, de Madrid Diario. Ahí tenemos imágenes de otras galas que hemos retransmitido nosotros, con Ives Herrero, Constantino Mediavilla. Constantino Mediavilla es el editor de Madrid Diario, es cronista oficial de la villa y un gran presentador de premios. Y hoy estos premios se entregan a los principales galardonados, y lo digo porque uno de las personas que forman parte del jurado de los premios Madrid, de Madrid Diario, que se fallan hoy, se fallan ahora mismo, se entregan ahora, es nuestro director, el director de Canal 33, Enrique Riobó, y también presentador de este programa. Entonces, se están entregando, han empezado a las 8, el fallo entrega de premios de Madrid Diario, y se entregan en esta edición. Los premiados son la presidenta regional, presidenta en funciones, que seguro que repite como presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, es otro de los galardonados,
Y el grupo musical Camela también tiene un premio. Estos son, digamos, los más conocidos. Después tenemos al compositor, productor y guitarrista español Javier Limón, otro de los premios Madrid, de Madrid Diario de este año. El Atlético de Madrid también. Luego, las despensas solidarias de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. La FRAM también es un premio de Madrid Diario. Yo estaba diciendo que los premios son imágenes de otro año, no, pero aquí vemos a gente con mascarilla. A ver, puede ser que sea la edición pasada o esta edición. Bueno, son los premios de Madrid Diario. Los virólogos del CSIC, sí, sí, son los premios de este año. O sea, estamos en directo con los premios de Madrid Diario. Muchas gracias, compañeros, por haber conectado con The Westin Palace, con los premios Madrid Diario de 2021, la 18ª edición en la que Enrico Riobó, nuestro director, forma parte del jurado. Como decíamos, virólogos del CSIC, la cobertura informativa de la Radio Televisión de Madrid del temporal Filomena, también es un premio. El Microbank, otro premio. El Banco Social de CaixaBank. Y la Federación de Gol de Madrid es otro de los premios. Ahí está nuestro director Enrique Riobó en esa entrega de premios de Madrid Diario. Se está retransmitiendo esta gala por streaming y los premiados recogerán su galardón en una gala que cumple con todas las medidas de seguridad impuestas por la COVID. Bueno, el tema de Camela, por ejemplo, nos explica Madrid Diario que le han dado un premio porque llevan 7 millones de discos vendidos y 26 años cantando. El premio de la mujer de este año, de los premios Madrid, de Madrid Diario, recae en Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido que hacer frente este año a una situación pandémica con restricciones y medidas que no han convencido a todos los sectores y se ha enfrentado a unas elecciones regionales en las que los resultados le dan ganadora y probablemente sea la próxima presidenta regional. Esto será en unos días. Fernando Simón, el famoso Fernando Simón, es otro de los premiados. Es médico epidemiólogo español y director desde 2016 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Recoge este año el premio Hombre del Año entregado por Madrid Diario. También Javier Limón, que recibe el premio Iniciativa Cultural. El Atlético de Madrid recibe el premio Iniciativa Deportiva. Ahí tienen las imágenes en directo de la entrega de premios de Madrid Diario, los premios Madrid, la 18ª edición, ahora en directo, este lunes, a partir de las 8 horas, se están entregando en el hotel de Westin Palace. Después, la iniciativa social, se entrega a las despensas solidarias de la FRAM. Ahí tenemos a una de las galardonadas, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, recibiendo el premio. El premio era a la mujer del año, Fernando Simón, premio Hombre del Año. Otros premios que se recogerán y se entregarán, la iniciativa económica ha recaído en Microbank, el Banco Social de CaixaBank, el premio Iniciativa Ciencia e Investigación va a parar este año a los virólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Luis Enjuanes y Mariano Esteban serán quienes lo van a recoger, porque lideran dos proyectos para lograr una vacuna contra el coronavirus. Una vacuna española que probablemente esté en enero o febrero del año que viene, una monodosis, una dosis solo. También la cobertura de Radio Televisión de Madrid, Telemadrid, recibe un premio por haber cubierto el temporal Filomena, ese temporal que causó esos estragos en enero en Madrid, unos estragos que aún se pueden ver en muchos parques, aceras y asfalto de Madrid. Ese es el premio Iniciativa de Comunicación a la cobertura de Telemadrid a la retransmisión del temporal Filomena. En cuanto al último premio, que no menos importante, como se suele decir, es a la Federación de Golf de Madrid. Recibirá el galardón a la mejor iniciativa turística y de golf de la Comunidad de Madrid. En estos tiempos de pandemia, nos dicen nuestros compañeros de Madrid Diario, la región ha puesto en valor su oferta turística y riqueza natural. Además, este deporte, el golf al aire libre, ha sido uno de los más practicados y seguros en tiempo de COVID. Es cierto, al poco de acabarse las restricciones del año pasado, en junio, ya había gente jugando a golf y fue una de las primeras actividades que se pusieron en marcha. Los premiados reciben cada uno una escultura única y exclusiva, diseñada por José Miguel Utande. Ahí ven
a Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional en funciones, próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. En su discurso ha sido una de las premiadas. Estamos en directo, les hemos ofrecido unos minutos, de los premios Madrid, de Madrid Diario, la 18ª edición, en la que está como jurado nuestro director Enrique Riobó. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, el programa de Aquí opinamos todos. Encantado de haberles atendido, de haberles escuchado. Les emplazamos al próximo lunes. Nos quedan dos programas para acabar la temporada. Será un tema bastante importante. Y agradecerles su atención, como siempre, sus opiniones, que nos llamen, opinen libremente. Y les esperamos el próximo lunes en Aquí opinamos todos. Buenas noches y muchas gracias.